Tengo dos hijos. Tengo un muchacho de 17 años, yo ahorita cumple 18. Tengo una niña de 14. De pronto ellos me motivan a hacer muchas cosas de todo lo que hago porque me han apoyado mucho. Cuando yo llegué al SENA y vi que en el Fondo Emprender había la posibilidad de uno participar con un proyecto innovador y que, pues, que fuera diferente a lo que se estaba manejando acá, y pues además de mirar la necesidad que había acá en Florencia, porque acá hay necesidad de andamios, los andamios que hay pues por lo general son de palo y esas cosas, me dio como esa inquietud de mirar a ver si se podía hacer algo diferente. Y fue cuando presenté la primera idea en el Comité de Ideas en el 2013. Y allá fue donde me dijeron que sí, que la idea estaba como buena. Y empecé a trabajarla. Inicialmente a nosotros nos dieron 103 millones para lo que fue Capital Semilla. Yo implementé una meta de 7 empleos. Ahorita tengo 13 trabajadores. Me apasiona también tener a las personas que tengo. Tengo un muy buen equipo de trabajo. En este momento tengo una persona con discapacidad. Tengo dos muchachos que son reinsertados. Son muchachos nobles, muchachos que les gusta trabajar, que quieren salir adelante. Tengo tres personas del SENA. Me he capacitado acá. He estado trabajando con algunos compañeros que me han instruido, como enseñado. Y he aprendido mucho y pues ahora ya no soy ayudante, sino soldador, y pues la verdad que ahí aprendo más y acá le dan mucha oportunidad a uno de aprender. La empresa no se hace sola, sino que la hago con ellos, como darles a entender de que yo los necesito. La idea es salir también a las otras ciudades. De pronto la competencia pues ha sido un poco complicado porque la gente no está muy acostumbrada, entonces ha tocado como culturizarla. Y manejar este oficio es bien difícil para una mujer y creo que ella lo ha logrado a la perfección. Maneja el tema, maneja su personal y de esa misma manera se ven los resultados en los trabajos que ejecuta. La calidad no se improvisa. Porque yo digo que el SENA genera de verdad profesionales y personas centradas. La idea de este año es que la empresa quede totalmente certificada con normas Incontec y la ISO 9001, que es lo de gestión de calidad. Lo del proceso de paz es darle oportunidad también a la gente de cambiar. Pero la gente no va a cambiar si yo no cambio mi manera de pensar. Ser profesional en el SENA para mí es genial. Y, por ejemplo, mi hijo ahorita está en el SENA. No les dé miedo emprender. No es fácil, pero no es difícil tampoco. Que el Fondo Emprender tiene todas las facultades y todos los profesionales para que te ayuden a hacer eso. Y pues el camino al éxito es varios no hasta que consigues un sí.